Ya, chiquillos, nos encontramos aquí en la aldea de Tudor. Estamos, Tudor, perdón. Y bueno, vamos a entrar a las casitas que son como la... donde vivía la gente. Uy. Palabra tulo es una palabra en cuenta que significa lugar de descanso. ¿Ya? Lugar de descanso es lo mismo que ustedes vienen a hacer al pueblo San Pedro, a descansar, a hacer un itinerario, a buscar lugares para visitar. Ellos no visitaban lugares, pero sí utilizaban el lugar como para descansar y después partir a hacer sus casas, a mirar a otros lugares, a ver qué podían, cómo podían trabajar la tierra, cómo podían la vestimenta, de dónde la sacaban. ¿Ya? Esta escritura, la escritura de resto está hecha en base y tomando la forma a este asentamiento de Canantay que ustedes van a ir a ver allá cuando van a la estrella. ¿Ya? Son redondas, con con los incas y posteriormente los españoles. Bueno, nosotros los incas nos vendieron, así que... ¿Ya? Entonces, como cada colonización quiso insertar en nosotros el lenguaje, cada dialecto, ya sea el español o el inca, cortaban las lenguas. Entonces, la única forma de ellos de conservar su identidad y nunca olvidarse de ella era realizando estas formaciones en punta de cerro. Local. Hacemos de chañar, ran de chañar, helado de chañar. Lo mismo con la rica rica. ¿Es como dulce? Sí, es dulce. Ah. Sí, la rica rica igual. Antiguamente la gente como infusión. Pero hoy en día hace pisco sour, helado. Ya, chiquillos, nos encontramos aquí en la aldea de Tudor. Estamos, Tudor, perdón. Y bueno, vamos a entrar a las casitas que son como la... donde vivía la gente. Uy, ahí está la entrada. Miren cómo vivía la gente aquí. Bueno, al parecer estas eran sus casas que ellos vivían. Aldea de Tudor, por lo que nos comentaban, es un lugar de descanso, la gente venía a descansar acá. Tienen sus pieles y tienen la fogata. La entrada a estos lugares es por aquí. ¡Ay! Hay que agacharse bastante. Aquí en este lugar la gente venía a descansar de sus viajes y por eso se le llama la aldea Tulor, ya que es una aldea donde la gente descansaba. Las casas son hechas de adobe y tienen techo de paja. Dentro de esos medios también tienen tierra. Y en estos lugares como estos descansaban después de largos viajes. Aquí hacían su fuego y comidas. Así que es interesante estar aquí en la aldea Tulor, muy cerca de San Pedro de Atacama. Se los recomiendo totalmente. 4 lucas estamos viendo en la entrada. Y muy bueno. Y estas son parte de las casas hechas en adobe y con techos de paja.
Miren las casas como eran en sus años. Ahí seguramente hacían fogatas. Este es el pilar que mantiene toda la casa. Y toman sus asientos. Entonces, está hecho en paja y adobe. Y tienen y esta es la colección de la otra, así que vamos a intentar pasar por aquí. Es bastante bajo el lugar y la paja como va ahí, este, con también tierra, que es lo que cubre en realidad las casas. Fíjense cómo es la construcción. Así que vamos a meternos a la otra casa. Bueno, esto se entiende porque la gente era baja en su tiempo. O sea, no medía más de 1.50 m, 1.60 m. La gente que es atacameña. Ahí está la aldea de Tulor. Ahí hacían seguramente su fogata y su fuego y casa. Ya, estos círculos que se encuentran aquí son los lugares donde estaban las casas antiguamente en la aldea Tulor. En esos lugares, ahí donde están hacia la espalda, que parecen unos círculos, es exactamente donde se encontraba la aldea y la gente descansaba. Ahora hicimos aldea Tulor, así que ahora nos vamos directo hacia Toconao, al Valle de Jerez, a seguir la ruta por hoy. Así que vamos, chiquillos, que se puede. Al Valle Jerez, aquí en la comunidad Toconao, así que vamos a hacer un pequeño trekking. Cuesta 2000 la entrada, así que les va a gustar. El Valle Jerez, en pocas palabras, es un lugar lleno de árboles, un lugar que en medio del desierto raramente crece este pequeño valle con un río y es súper lindo, así que se los recomiendo totalmente el Valle Jerez. Aquí ya estamos entrando al Valle Jerez. Esas son las antiguas casas que hay por acá. Y
Estas son las antiguas casas de las antiguas comunidades. Vamos a entrar a ver qué se ve. Ay, la entrada es muy chica, porque se entiende que las casas antiguamente la gente era muy baja. Pero como pueden ver, la construcción está hecha sobre piedras, el techo con paja. En este valle, en medio en realidad del desierto, ¿cómo se encuentra este valle? Y las construcciones que son, yo creo que deben datar de muchos años, por lo menos. Estas deben ser ya ruinas en algunas ocasiones, pero impresión de que debe ser como la aldea de Dulor, que son me da la impresión que debe ser como la aldea de Dulor, que son construcciones sobre 500 años, mucho más, miles de años atrás. Miren aquí la construcción que es la que voy a entrar. Es bien fresco acá adentro, y aparte que es bastante... el sonido se escucha muy bien, se escucha como con eco, no, pero es como más cerrado. Vamos para la otra cavernita que está por aquí. Y aquí yo no entro. Y el otro tampoco. Pero me da la impresión que aquí en estas cavernas chiquititas, estos lugares así, la gente guarda sus cosas o las refrigeran, porque con el frío de la noche, lo que tiene el desierto, lo guardan ahí. Puede ser una opción, no es que sea así. Miren los árboles. Este es un valle en pleno desierto, es bastante bonito ver cómo florece esto en medio del desierto. Aquí pasa el río. Ya que, como han visto en las imágenes anteriores que quizás voy a mostrar, no es lo mismo estar aquí que en el desierto. Tienen cualquier cactus. Eso debe ser cactus. Vamos a ver qué pasa en las personas. Me puse mi mascarilla por si acaso. Bueno, no es por si acaso, sino que hay que ponerla, pero yo, como ando solo en estos lugares, generalmente no me saco la mascarilla, pero como hay más gente, me lo voy a sacar. Aquí parece que vive gente actualmente, pero es increíble cómo es en medio del desierto, en medio de peñascos, que haya un pequeño valle. Y miren, miren lo que voy a mostrar a los pequeños sistemas de regadío. Ven que tienen como una tapita, es como para hacer que más agua llegue hacia los otros lugares como allá. Y ahora vamos a ir para otro lado. Bueno, también en este lugar hay comedores bajo un árbol, donde también pueden comer y descansar un poco. Es bastante completo este valle de Jerez. Tiene comedores ahí para poder comer. Si voy a seguir caminando, buscando. Me parece que hay un río, una cascada, así que vamos a ver qué onda. Totalmente recomendado el Valle de Jerez. Se pueden venir a bañar, pueden venir a pasarla bien, es bastante tranquilo. Y eso, les invito a que... Ya, ahora vamos a seguir ruta
La idea es ir hacia donde flamencos, hacia un lado llamado Machuca, me parece mucho, hasta el Valle de los Cactus. Eso es como subiendo aproximadamente hacia Taitao, donde los geysers, así que vamos a hacer eso. Con eso ya vamos a tener terminado el día, así que sigamos ruta y les invito a que puedan suscribirse al canal, denle like, comentar, como también a Instagram. Y bueno, sobre todo invitarles a este sector, ya invitarle en realidad a San Pedro, Atacama, hay muchos lugares por ver aquí en San Pedro. Sobre todo en esta época es muy bonito, hay pocos visitantes porque están todos los niños en clase, así que, pero se los recomiendo totalmente. Y aquí en el mirador, antes de bajar al Valle de Jerez, ya, y con esta tremenda vista seguimos ruta desde el Valle de Jerez. Nos vamos volviendo para San Pedro y vamos a ver hacia dónde llegamos ahora. Nos encontramos en Tambillo, en medio de la carretera, en medio del desierto de Atacama. Este lugar es como un oasis lleno de árboles por todos lados, que cruza una zanja prácticamente de un lado hacia otro. Y en este lugar, justamente la zanja empieza como por allá aproximadamente, la cruz está allá en un largo trecho, lo que hace que haya muchos árboles y es un pequeño oasis para muchos animales que hay por acá.